Hola a todos, mi nombre es Francisco Javier Ramos Muñoz. Muchos de vosotros me conocéis como Paco Ramos. Estoy casado, fruto de este matrimonio, pues tengo dos hijos. Desde muy joven estoy ligado al mundo de las cofradías y al mundo cofrade. Pertenezco a la nómina de hermanos de la Hermandad de Columna, pues desde el año 2005, y desde entonces, pues siempre he estado ligado, bueno, he pertenecido a las juntas de gobierno, realizando la labor, pues de fiscal y de tesorero. Y estos últimos 5 años, pues que ha estado ocupado el cargo de hermano mayor. También pertenezco, bueno, soy el vicepresidente del Consejo Pastoral de nuestra parroquia y pertenezco al grupo de adoradores de la Adoración Perpetua de la Capilla de San José. Pues lo que me motiva para presentarme de nuevo a este cabildo de elecciones es, pues, tras 5 años como hermano mayor, sé perfectamente las necesidades que tiene nuestra hermandad y tiene nuestros hermanos. Seguiré trabajando en la línea que anteriormente nuestra hermandad ha estado realizando durante los últimos tiempos. Sé que el cargo de hermano mayor corresponde o tiene una importante responsabilidad, pero sí también que es muy gratificante estar al servicio de la Iglesia y al servicio de nuestra hermandad. Uno de los objetivos que me hacen presentarme de nuevo a este cabildo de elecciones es el gran grupo humano que me acompaña en esta candidatura. Para ello hay muchos de los componentes que en mi anterior legislatura pues me acompañan de nuevo. Como candidata pues, a vicehermana mayor es María Eugenia Salguero Coca. Maru es una persona de mi total confianza, en la que he realizado bastantes trabajos dentro de la Junta de Gobierno y también como colaboradora. También como candidato a fiscal he apostado por un joven, José Luis Flores, esta persona bastante formada. Para candidato al tema de la Secretaría, sigo contando con Manuel Fernández Morillo. Esta persona ha hecho un trabajo encomiable en mi anterior legislatura y persona con gran carácter y con una responsabilidad enorme para llevar este cargo. Para seguir el tema de la Secretaría, cuento con una persona también, una nueva incorporación, como es la de María Rego. Una joven también que ha pertenecido a la Junta al Grupo Joven, perdón, y muy colaboradora con esta Junta actual. Para el tema de la tesorería, perdón, sigo contando con Francisco Ponce León. Paco es una persona que ha estado muy ligada a la hermandad desde hace muchísimos años. Ha pertenecido a mi anterior Junta de Gobierno y ha realizado una gestión económica extraordinaria durante esta última legislatura. Por eso cuento con él para esta próxima candidatura. Para el tema de la mayordomía, sigo contando con José Luis Arroyo, una persona que lleva bastantes años en la hermandad. También ha pertenecido a mi anterior Junta de Gobierno. Y como segundo mayordomo, una nueva incorporación, Manuel Fernández. Manuel Fernández es un joven que también ha estado ligado mucho a nuestra hermandad, ha pertenecido también al Grupo Joven y también perteneció a la Comisión del 125 aniversario, realizando una gestión extraordinaria y por eso cuento con él y con su apoyo en esta nueva candidatura. Para el acompañamiento a la mayordomía, cuento también con Juan Arroyo y con Raúl Pavón, dos personas bastante importantes que por supuesto realizan una labor encomiable en la mayordomía. Como vocal de caridad, en esta ocasión cuento con Milagrosa Las Otero, una persona bastante antigua a la hermandad, también perteneció a nuestra Junta de Gobierno y una persona que tiene una vocación cristiana y una persona que siempre está pendiente a los más necesitados de nuestra feligresía. Y para terminar esta Junta de Gobierno, cuento con el vocal de formación, que es José Antonio García Fierro. Fierro ha pertenecido también a mi anterior Junta de Gobierno. Como fiscal, también 2 legislaturas fue el hermano mayor de la hermandad, es una persona incansable y con un gran corazón cristiano. Todo esto conforma lo que es la Junta de Gobierno, pero he querido también colaborar o hacer que nuestros hermanos colaboren con nosotros. Hay un grupo de colaboradores que trabajarán codo a codo con esta Junta de Gobierno. También hay juventud. Cuento con la experiencia también de Antonio Acedo, un joven que perteneció también al Grupo Joven y un cargo muy importante como fue la presidencia de ese cargo. Cuento con Juana María Lacalle. Juana María Lacalle también fue una persona que estuvo en mi anterior legislatura, una persona muy trabajadora y la que hará muy buenas funciones en esta nueva candidatura. También estará Lucía Lacalle Bernal, una joven que también perteneció al Grupo Pro Joven, he apostado por ella y seguro que hará una labor perfecta en nuestra cofradía. Y por último, pues a Rosa María García Santiago, una persona que en la mi anterior Junta de Gobierno hizo una labor extraordinaria y sigo contando con ella para el futuro de nuestra hermandad.
El objetivo principal que se marca esta Junta de Gobierno o esta candidatura es seguir trabajando incansablemente por nuestra hermandad. Seguiremos trabajando desde la responsabilidad, para cubrir todas las necesidades que nuestra hermandad tiene. Somos conscientes de que nuestra hermandad viene ahora a un aniversario muy importante para todos nosotros, como es el 125 aniversario de la bendición y puesta al culto de nuestra imagen María Santísima de las Lágrimas. Para ello, pues crearemos un grupo de comisión que junto con la Junta de Gobierno trabajaremos para hacer una programación ideal y que esté a la altura como la realizamos en el anterior aniversario del 125 aniversario fundacional de nuestra hermandad. El Domingo de Ramos estamos viendo que un aumento importante de todos nuestros hermanos en vestir el hábito. Esto es lo que desea esta Junta de Gobierno. En mi anterior legislatura tuvimos que abrir una nueva sección en el tramo de Nuestra Señora María Santísima de las Lágrimas. Y si Dios quiere, pues abriremos una nueva sección en el tramo del Cristo, que irá iniciado por el banderín de San Pedro. La hermandad tiene bastante claras las ideas y está consensuada lo que es el estilo de la hermandad. La hermandad tiene un estilo clásico y de barrio, un barrio que cada año se vuelca una vez más con nuestra hermandad. Que desde aquí, pues quiero agradecer a todos los vecinos de nuestro barrio por engalanar por la fachada, balcones de todas sus casas para un domingo de Ramos. Seguiremos engrandeciendo nuestro patrimonio, un patrimonio con un nuevo guión corporativo que este bacalao pues sustituirá a la nueva bandera actual de la hermandad y un cuerpo de ciriales que precedan al paso de palio. Lo que intentamos querer o intentamos en este proyecto que el cortejo esté completo, digno de una hermandad centenaria. Lo que proponemos en los cultos internos, esta Junta de Gobierno, esta candidatura, tiene una programación realizada para acometer los mismos actos en los cultos internos. Sí habrá una modificación que sustituirá lo que es el Triduo Cuaresmal, a nuestro Padre Jesús atado a la columna. Intentaremos que nuestros hermanos aprueben lo que es un quinario para establecer un espacio de tiempo para que nuestros hermanos fieles y devotos puedan pedirle durante más tiempo pues los rezos, oraciones y peticiones. Realizaremos una función votiva. Esa función votiva es a San Martín de Porres. Este santo olvidado, que tiene mucha devoción en nuestra parroquia y siempre ha estado muy ligado a nuestra hermandad, puesto que está junto a nuestros titulares, pues esta hermandad o nuestra candidatura quiere pues que realizarle el día de su festividad, el día 3 de noviembre, realizarle pues una función votiva. En temas de formación, la formación es muy importante para todos nosotros. Seguiremos junto con el vocal de formación y el director espiritual realizando las charlas formativas, junto también con los cursos de formación que realizamos a través de nuestros catequistas de nuestra parroquia. Abriremos un aula de formación en Virgen de las Lágrimas, ese espacio en internet donde el hermano puede seguirnos para que puedan formarse y actualizarse pues, de todos los momentos y actos que realice nuestra hermandad en temas de formación. En el área de juventud, tenemos que decir que nuestra hermandad goza de un gran número de hermanos que forman este grupo joven, junto también muy importante con el grupo infantil. Para todo ello, tenemos una programación hecha para ellos. Queremos darle su sitio. La juventud será lo que realmente tendremos que darle el testigo. No hay otra manera. Serán ellos los que cogerán los designios de nuestra hermandad. Hay un proyecto muy importante, el proyecto de San Pedro. Ese proyecto, esta Junta de Gobierno, creemos en los jóvenes y ellos serán los que atestiguarán y organizarán y crearán ese proyecto de la imagen de San Pedro. La labor social es la parte también muy importante, pilar fundamental de una hermandad y los valores cristianos tenemos que ponerlo ante todo en esta legislatura. Para ello, seguiremos realizando toda la labor que hemos hecho anteriormente en mi anterior legislatura, trabajando codo a codo pues con la Bolsa de Caridad Virgen de las Lágrimas. Seguiremos ayudando a todas las personas necesitadas de nuestro barrio, de la feligresía, ayudando también, por supuesto, a las asociaciones como San Martín de Porres, Brigadita San Martín, Aldeas Infantiles, Comedor Social del Pan Nuestro, Calor en la Noche. Seguiremos realizando todos estos actos, pero claro, para todo eso tendremos que seguir acometiendo los trabajos que también hemos hecho anteriormente, como es este Belén viviente,
la chocolatada benéfica, el roscón solidario, la campaña Sin ningún niño sin juguete, realmente todos los actos que hemos hecho codo a codo con la Bolsa de Caridad Virgen de las Lágrimas. Hay dos puntos importantes en el área de patrimonio que debemos de acometer lo más pronto posible. Uno de ellos es el estudio de conservación de la imagen de nuestro titular. El paso de los años ha ido afectando la policromía de nuestra imagen. Y si gracias a Dios tenemos el consentimiento de todos nuestros hermanos, podremos acometer pues lo que es la restauración de la imagen de nuestro titular. Otro punto importante que tiene que evitar para nuestra cofradía es la adquisición de una nueva finca, una adquisición que podemos ampliar nuestra casa de hermandad. Una casa de hermandad que hemos visto que con el paso de los años hemos engrandecido en todas sus facetas y se nos ha quedado un poco pequeña en el sentido de poder hacer hermandad como esta Junta de Gobierno quiere. Tenemos una propuesta por parte del banco, el cual estamos trabajando codo a codo, que será la que nos da la viabilidad en esta nueva hipoteca que realizaremos y lo más importante de todo. No es un contrato, sino es una palabra, un pacto de caballeros entre el dueño de la finca y mi persona, en el cual pues hemos llegado a un acuerdo y si Dios quiere, pues veremos y será viabilidad el tener una nueva casa de hermandad. Este punto del tema de la cuadrilla de hermanos, quiero especificar cuadrilla de hermanos cargadores, es muy importante para nosotros. Muchos de ellos han pertenecido a las juntas auxiliares antiguas, a grupos jóvenes, incluso miembros de junta de gobierno. Es un grupo muy importante dentro de nuestra hermandad. Un grupo que, si Dios quiere, cumplirá en estos años 30 años de vida. Y esta junta de gobierno apuesta por fomentar y seguir con nuestra cuadrilla de hermanos cargadores y, por supuesto, pues con nuestros capataces. Vemos y estamos observando que en estos días tenemos bastantes cabildos de hermandades y con una sola candidatura. Columna, pues tiene dos listas. Esto no quiere decir que la hermandad esté desunida. Esto lo que quiere decir que es una hermandad activa, una hermandad llena de vida, una hermandad que sus hermanos ven diferentes otras ideas. Esta Junta de Gobierno seguirá con la línea de trabajo que hemos marcado anteriormente, pero sí es cierto que hay hermanos pues, que lo ven de una distinta forma. Por supuesto, lo respetamos y vemos que es lícito que estas personas pues, puedan presentarse y que puedan ser pues, la que lleve el designio de nuestra hermandad. La jornada del 18 de junio pues, se vivirá con total normalidad y cordialidad como debe ser entre hermanos de una hermandad. Sí es cierto que desde el año 95 la hermandad de Columna no ha vivido nunca estas dos listas, pero sigo insistiendo que estará dentro de la normalidad y de la cordialidad. Lo que es el tema de la apertura de la mesa electoral será a las 12 de la mañana y con una franja horaria hasta las 8 de la tarde. Creo que en ese abanico los hermanos tendrán con total normalidad su ejercicio del derecho al voto para que lo haga con toda cordialidad y transparencia. El mensaje que mando a los hermanos de la Hermandad de Columna es un mensaje de tranquilidad. Me siento con las mismas ganas y con la misma ilusión que hace 5 años. Me acompañan para ello un grupo de personas que están totalmente capacitadas y cualificadas para llevar el gobierno de nuestra hermandad. Para ello, te invito a que participes con tu voto el próximo 18 de junio. Vive tu hermandad, vive Columna.